noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, y el tema del día de hoy vamos a ver mi Project Pan de labiales de inicio de año. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, vamos a ver el día de hoy cómo me fue con mis labiales del Project Pan pasado. Les voy a dejar un videito donde les muestro cómo me fue, qué avances tuve y demás. Y ahorita regresamos para ver cuáles son los labiales que me voy a escoger en este mes. Chicas, vamos a ver cómo me fue con mi Project Pan del mes y medio pasado. En primera les quiero presumir que este Rose Gold de Amore de Arabella me lo acabé, literal me lo acabé, ya se va, ya se fue, listo, ya no le queda nada, chicas. No me encantó esta línea, yo sé que a otras chicas sí les gusta, pero a mí no me encantó. Y lo combinaba mucho con este Infini, si recuerdan de mi entero Project Pan, puros cafecitos y así. Y este le fui agarrando gusto, chicas, pese a que no me encanta. Le fui agarrando gusto al Infini. Este de plano no, chicas. Este está muy, muy feo. Muy feo. Este me da pena sacarlo. Pero no, chicas, de verdad. O sea, desde el abriendo labiales que les mostré. O sea, no, no, no. Este se va. Estos dos se van. Me da mucha pena. Y pues bueno, mi bálsamo de aquí, chicas. Este me encantó. Este es de Amoret Carmon Black. Pese a que son en barrita, me encantó. Me gustó mucho, mucho, mucho este. Y pues todavía tiene uso. Este lo estuve usando mucho, el Studio Look. Mucho, mucho lo estuve usando. Y no se acaba, chicas. Es eterno. Este lo estuve usando poquito, pero también. Este otro, este frame. Muy poquito lo usé, chicas. Muy, muy poquito lo usé. Estoy grabando con una sola manita. Por eso estoy así como que rara. Este otro, chicas. Este, vean, mire. Este ya me acabé la punta, le metí aquí le metí un ganchito y saqué un poco más de labial. Y vean, así es como sale, se me quebró un poquito, vamos a ponerlo aquí paradito. Este otro igual lo estuve usando bastantito, le estuve dando uso. Y pues bueno, chicas, este igual, pero este pues no tanto. Pero hubo desgaste en este, ese es, me los acabé. Y pues bueno, el de Thalía me encanta, lo estuve usando para las fiestas y demás. Este otro de Avon, chicas, también le estuve dando uso, está súper bonito. Y también el Studio Look fue otro que estuve usando bastantito, que tampoco se acaba. Es muy parecido a este, pero son tonos distintos, chicas. Uno es el... A ver... Ay, chicas, no lo veo. Uno es el mocasino y el otro es el latefito y me gustaron ambos, pero casi no se acaban, chicas. Y pues bueno, vamos a checar ahorita qué me escogí en el siguiente Project Pan y ahorita les veo. Muy bien, chicas, como pudieron ver, sí hubo avances, sí se usaron los labiales, me acabé uno y pues bueno, otras situaciones con otros. Vamos a ver qué voy a escoger. Ahí está. Son muchos, chicas, y necesito que se vayan acabando ya. Bueno, chicas, el primero que voy a escoger, estamos hablando que es un mes y medio que hago este Project Pan. Ahorita no voy a estar haciendo de delineadores ni de rímel, porque como ya hice un cambio, ahorita estoy viviendo ya en mi casa, entonces es más factible que yo los use y no tengo un espacio donde ponerlos aparte. Me era funcional el Project Pan de delineadores y de rímel, porque en casa de mi mamá yo llevaba nada más unos cuantos para tener y esos eran los que usaba, pero ahora en mi espacio pues los tengo todos juntos. Los labiales sí lo puedo hacer porque ahí tengo en el acrílico que les mostré donde estaban los labiales, ahí pongo los labiales que voy a usar, pero delineadores y rímel pues no, chicas. Bueno, y ni contarles cómo me fue en el anterior porque todo lo revolví, lo puse del mismo canasto y ya no supe cuáles eran. Bueno, chicas, voy a elegir este que agarré primero, que es un nude. No quería agarrar nude, es un marrón de la línea Rebeca Mendiola, pero vean, este ya está hasta roto. Miren, no sé por qué razón quedó de ese modo y no quiero que se empiece a salir o derramar, entonces este lo voy a utilizar. Voy a escoger, pues yo creo que 10 labiales, sí, porque unos pongo en el acrílico y otros pongo en mi cosmetiquera. Tengo una ahorita que no se los voy a mostrar, pero es de estos. Estos son de mi localidad, de Rosita Fresita. Son, de hecho, es el tono que tengo puesto ahorita. Están increíbles. Son mate, son indelebles, bastante buenos. Tienen un aromita bien rico. Y voy a estar usando uno de estos, que es el que tengo puesto ahorita, que lo tengo ahorita en mi bolso. Y por aquí vamos a estar viendo qué más voy a estar usando, chicas.
voy a estar usando. Voy a sacar literal al azar. No quería cobrizos. Este bronce de la línea de Rebeca Mendiola también. Son dos. Literal, los voy a sacar al azar. Estoy metiendo mano de abajo y así. Voy a sacar este nude que es de, es en el tono coral. Veanlo. Así, literal. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver. No estoy viendo. Les juro que no estoy viendo. Este booster que ya lo había tenido en Project Fan. Una, dos, llevamos cuatro. So, voy a seguir sacando. Déjenme ver. Se caen, chicas. Ok. Este, ay, por Dios, puro Rebeca Mendiola. Rojo rubí de Rebeca Mendiola. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Agarró una chanchita. Se me escapó lo que quería agarrar. Y vamos a escoger este de Sonríe de Arabella. Que no me encantaron, ya les hice como que un abriendo labiales de esos. Y llevamos 3, 4, 5, 6. Vamos a seguir buscando. Me estoy yendo hasta abajo. Pharmacy, que ya lo había tenido en Project Pam. Y vamos a escoger una de aquí arribita. Vamos a escoger una de aquí arribita. Ah, miren, sí conviene. Coral de Ara Belleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a escoger otra de aquí arriba. No estoy viendo, les juro que no estoy viendo. Ara Belleza en el tono bronce. Muchos bronce y no quería eso. Vamos a escoger 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno más. Vamos hasta abajo. Está muy divertido esto. Rebeca Mendiola. Chicas, otra vez Rebeca Mendiola. O sea, vean, predominaron los Rebeca Mendiola. En este Project Pan es el destino 3 de Rebeca Mendiola. Miento, 4 de Rebeca Mendiola salieron. Creo que son los 4 tonos que tengo de Rebeca Mendiola. Uno nude, el booster que ya había tenido en Project Pan, este de Sonríe, el de Pharmacy y 2 de Ara Belleza. Estos van a ser mis labiales de Project Pan que voy a estar usando, chicas. Esperemos darles un buen uso. Yo creo que los de Rebeca Mendiola y el nude y el de el booster se van a acabar. Ahí están, aquí están, listo. Son mis labiales que voy a tener en Project Pan en este mes y medio. Y pues bueno, ya que terminemos, les voy a estar mostrando qué tal me fue. También voy a tener uno de estos que les digo que lo tengo en el bolso. Y vamos a ver qué son. 11, son 11. Ahí está, son 11. Y pues bueno, chicas, cuéntenme si ustedes hacen este Project Pan. Yo lo tengo que hacer porque se me tienen que ir acabando mis labiales. Ya ahorita estoy con la convicción de no comprar más labiales para darles uso. Y no quiero que caduquen. O bien, que en algún punto me empiecen a dañar porque ya tienen tiempo. Son todos mis labialcitos. No son muchos, yo creo. Yo espero. Pero bueno, chicas, cuéntame si ustedes tienen en Project Pan algunos labiales o cuántos labiales tienen. Si tienen poquito, si solo tienen uno y hasta que se la acaben. Platíquenme cómo son los labiales. Yo soy adicta a esto. Me súper encantan. Y pues bueno, chicas, hasta aquí este pequeño videito. Les agradezco por ver. Nos vemos en la próxima y chao, bye, adiós.